Esta es la fotografía origen de el ruido que se ha armado sobre la estrella Erendel. En ella vemos, este es un otro ejemplo de un campo profundo de Hubble, y en ella vemos galaxias, como era de esperarse. Por cierto, hay un objeto en la parte alta muy brillante que tiene incluso rayos de luz. Es una estrella cercana que corresponde a la Vía Láctea. No se espera que tenga una imagen de ese tipo. Todos los demás objetos así medio difusos, porque están realmente muy, muy lejanos, son galaxias, también de diferentes geometrías. Pero cuando un experto revisa una fotografía de estas, que es un tesoro de información, él está obligado a revisar cada objeto que aparece en la imagen y determinar su naturaleza, su estructura, qué clase de objeto podría ser. E incluso en esta fotografía es posible determinar la distancia a la cual se observan estos objetos. ¿Por qué? Porque sabemos manejar el espectro, el color de la luz. Y objetos muy enrojecidos, como se ven acá, significa que son objetos muy, muy lejanos. Por ejemplo, el objeto que llamó la atención a estos expertos está en el recuadro de la fotografía y una ampliación se puede ver hacia la izquierda, donde se marca lo que llaman ellos el arco del sol naciente y la estrella Erendel en un circulito en la parte media.